¿Cómo están? Nosotros vamos a continuar con la segunda parte de este programa especial en cuanto a la obra de Juan Carlos Berumen, que es nuestro conductor de este programa. Porque ya les digo, a veces yo los presento como invitados, pero realmente es su programa y más hoy. Entonces, Juan Carlos, ahora nos va a platicar de otra etapa de su pintura que no digamos es completamente diferente, pero tiene otra visión. Primero platícanos, Juan Carlos, ¿qué vamos a ver en esta en este segundo programa de tu obra? Pues bueno, aquí les quiero poner acuarelas, que es muy importante en mi obra. Digamos, obra para exponer de acuarela tengo poca, pero las acuarelas son importantísimas en mi obra, porque cuando salgo de viaje, pero mira, así sea a Xochimilco, a Veracruz, a donde salga, diario hago una acuarela. Voy tomando mis apuntes del día de algo que me llamó la atención en acuarela. Entonces, para mi obra, la acuarela es fundamental. Pero ahí sí yo creo que soy un poco egoísta. Son apuntes míos, entonces no los comparto, no los enseño mucho, sino los tengo en mi estudio archivados, y cuando necesito empezar una obra nueva, siempre que voy a empezar una obra nueva tengo que pensar, ¿y ahora qué voy a pintar? Y entonces a veces veo mis acuarelas y digo, voy a hacer esta acuarela. O entonces no la comparto mucho, pero hay unas acuarelas, ay, que me salieron muy buenas, que eran como pensadas para mostrarlas a la gente. Y fíjate que ahora que decías, me viene a la mente que a veces muchos se preguntan, bueno, ¿de dónde sale la inspiración para un pintor, no? Y quizá por aquí podemos ver algo de tu inspiración, porque digamos que combinas las letras y los pinceles. Del lado de los apuntes, yo supongo que además de algunos bocetos, además de algunas líneas, habrá algunas letras. Y esa es obra completamente inédita, además, dices. Sí, sí, sí. Cuando digo apuntes son, ¿cómo se llama? Bocetos. Bocetos realmente. No, a escribir yo creo que no, no mucho. No, realmente me siento a escribir cuando va a ser una exposición, que hay que poner todo el concepto de la exposición, o cuando hice mi catálogo, pues hablar más. Ahí es cuando me pongo a escribir, pero realmente, como apuntar, realmente rarísima vez. Sí, lo he hecho. Ahorita me acuerdo que sí, ya lo he hecho. Ahorita les vemos un cuadro que sí. Y y lo de la inspiración, ahorita no me acuerdo qué pintor dijo, que ojalá la inspiración me llegue trabajando. Y sí, o sea, tienes que estar frente al caballete haciendo un cuadro y de momento te llega la inspiración, como que dices, ay, le voy a poner esto, le voy a hacer aquello y todo, y queda padrísimo. O sea, te llega la inspiración realmente fuerte cuando estás trabajando. Okay. Pero haz de cuenta que esté tomando café y chateando y no sé qué tanto, y ay, ya, me llegó la inspiración, con permiso. O sea, no, eso no sucede, o sea, okay, te llega trabajando. Bueno, es que platicábamos fuera del aire que de pronto las películas hollywoodenses como que nos meten una idea de los pintores diferente a lo que probablemente es la realidad, porque ahí de pronto están descansando en el parque y llega la luz divina y de pronto se les ocurre pintar su gran obra, ¿no? Entonces, tú no. Dices, no, hay que estar frente al caballete para que la inspiración venga. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver algo de esta inspiración. Y esta primera obra se llama Arlequines, es acuarela y tinta china sobre papel. Es de 20 por 29 centímetros. Fue padrísimo. Estaba tomando clases con modelo en vivo. Y el modelo es así como muy creativo, entonces llevaba disfraces y todo. Entonces llevó el disfraz de Arlequín y está lleno de colores, que eso me encantó. Entonces la idea era que con un solo personaje lo repitieras todo el número de veces que pudieras durante los 20 minutos que duró la pose. Porque se queda en una pose y más de 20 minutos ya es sacrificio quedarte sin moverte, ¿no? Entonces empecé. Primero hice una serie de cuatro que están como más detallados, pero seguía todavía con tiempo, entonces ya puse los dos de los lados que están abajo.
y después ya puse los de atrás y el resultado fue un cuadro lleno de color. Pero yo generalmente no trabajo rápido, por eso me gusta mucho el óleo, porque no me carrerea, es tranquilo, pero esta vez tuve que trabajar muy rápido y el resultado me encantó. Pasamos al siguiente. También tiene que ver, más bien, también es de esta idea de la acuarela. Sí, y este se llama Hombre Meditando. Es el mismo modelo de los arlequines, nada más que esa vez estaba posando desnudo. Y donde estaba tomando la clase, como a un salón junto, estaba un coro ensayando. Y empiezan a ensayar una canción de cuando yo era joven, o sea, de hace muchísimas lunas. Pero me encantaba esa canción y tenía años de no oírla. Entonces me metí, se llama, ni me acuerdo, que habla sobre la libertad, de que por el hombre que ha perdido, que no sé qué, yo te nombro libertad. Y es de mi época, ¿no? Okay. Y pero le estaban cantando precioso y él estaba también como relajado. Entonces, lo que me encanta de esta acuarela es que nada más son líneas. O sea, no hice rellené nada. Son líneas una con otra. Entonces, con una línea roja se ve como más oscuro. Una línea café, más oscuro todavía. Las líneas amarillas se ve claro. Pero pude captar la paz que tenía en ese momento Oliver. Y para mí fue una obra muy, muy lograda, porque captar a tu modelo no es tan fácil. O sea, realmente un buen retrato no es que le ponga los rasgos y la fisonomía de tu modelo, sino que captes algo del modelo. Que transmita. Ajá, que veas la personalidad del modelo. No, bueno. Entonces, si haz de cuenta, hago retrato de una de mis tías y es así como muy alegre y todo, se tiene que ver en el retrato que es una mujer alegre. Ok, ahí hay un tip para quien se aventure a pintar retrato, ¿eh? No nada más, no es como en la fotografía, que así como está, puede ser una persona alegre, pero está en una postura enojada, por ejemplo. No, aquí en la pintura tratamos de evidenciar una parte de su personalidad. Exactamente. Y bueno, vamos al cuadro que sigue. Esto, me decías, es más geométrico. Sí, este es Estudio y Nocturno, se llama el cuadro, y es interesantísimo este cuadro, me encantó. Mira, la composición está hecha a base de triángulos y se ve como si un triángulo estuviera encima de otro. Y el colorido. Ahorita, primero que nada, la idea en sí lo vi porque dije, bueno, no he hecho nada geométrico, siempre es como más orgánico, entonces voy a hacer algo geométrico. Y iban a operar a mi papá. Entonces, cuando estás en la sala de espera y están operando a alguien, es horrible, el tiempo pasa lentísimo. Y cuando yo estoy trabajando, el tiempo pasa en un segundo. O sea, no me doy cuenta cuando pasa el tiempo. Dije, pues voy a pintar en lo que operan a mi papá. Pero pues ni modo de llevarme las acuarelas y todo. Digo, si hay que entrar rápido o hacer algo, ni modo de que guardo la acuarela, seco el pincel y todo. Pues ya pasó algo, ¿no? Entonces me llevé un cuadernito y mis lápices. Entonces estuve haciendo, el boceto de las figuras, pero quedó en blanco y negro. Dije, bueno, luego le pongo color. Y a la semana después fui al concierto de un amigo que es pianista, se llama Armando Merino, y el concierto se llamaba El Color de la Música y se basaba en un pintor que se llama Scriabin, un músico que era Scriabin, que él tenía ¿cómo se llama esta cosa? Que él veía los colores con la música, o sea, cuando, sinestesia se llama, cuando con un sentido captas otro, porque incluso con sabores puedes captar colores y con la música, con los sonidos puedes captar colores.
Entonces él en sus obras incluso ponía de qué color tenía que ser, qué cosa. Ok. Y entonces yo dije, ay, no es cierto. Y entonces ya que empezó el concierto dije, pues a ver si veo algún color. Ver un color como tal no me pasó, pero decía, bueno, es que esto está así como la música tan fuerte que es un morado y está así tan alegre que es amarillo. O sea, como que lo que iba pasando con la música, yo lo iba traduciendo a colores. Decía, no, esto es verde clarito, esto es verde oscuro. Entonces dije, ay, se los voy a poner al que tengo en blanco y negro. Ahí sí tomé notas. Me acuerdo que siempre llevo un papel y un lápiz. Y entonces empecé a apuntar negro, rojo fuerte, verde. Entonces ya que acabó la pieza, tenía enumerados unos 8 colores. Dije, esos colores los voy a usar en ese cuadro. Y fue los que usé. Para que vean lo complejo que es elegir una gama de colores. No es así como, ay, pues tengo mucho rojo, hay que ocupar ese. No, no, eso sería lo último que... No, eso sería un crimen. No, tienes que ir armando poco a poco qué color complementa. O sea, es mucho del gusto de cómo te sientes en el momento, ¿no? Me imagino que si acaba de pasar una tragedia en tu vida, pues no vas a poner, ay, el amarillo y el azul, el cielo y todo, sino pues pones el negro, el verde oscuro, como te sientas, pero eres lo que estás sintiendo en el momento. Ok, y hablando de colores, vamos a ver la pintura que sigue, que esto también está lleno de color, son otros colores. Exactamente, esta se llama Improvisación, es de 70 por 90, y y esta, de planos, le puse improvisación porque fue completamente improvisada. Esta la hice primero en acuarela, pero siempre yo soy muy visual, entonces o tengo que ver algo o incluso tengo que hacer como un entramado en el papel para ver figuras dentro del papel y ya será, puede ser lo más abstracto que puedas, pero lo tuve que haber visto. Y esto sí, lo que me dictó el corazón y todo lo saqué. Y resulta que salió así como muy circular todo, ¿no? Como muchas, ¿cómo se dice? Curvas. Ok. Y y traté de ponerle colores muy alegres, me salieron muy alegres, pero ya viéndolo bien, haz de cuenta que las orillas es donde están los colores obscurones. Y y disfruté mucho esta pintura, pero no sentí que fuera mi manera de expresarme, ya digamos que toda mi obra fuera así. Es que definitivamente soy muy visual. Entonces, de plano sacar algo que nunca vi, me gustó, pero no me llenó. Como experimento estuvo bien, pero quizá no sería así. Fíjate que a mí me suena un poco esto a algo muy propio mexicano, por el tipo de color y por las formas que decías, más curvas, quizás si lo viéramos así, bueno, si yo lo viera así, me sonaría un poco a un bordado de alguna blusa indígena que utilizan este tipo de círculos y este tipo de colores. Por allá Ricardo en cámara nos decía que él siente que tiene colores taurinos, de pronto nos suena como a fiesta en Huamantla, como a fiesta de colores y por las formas también. Y no estaría lejano porque todo esto lo traigo en el subconsciente, o sea, todo eso lo he visto, lo he vivido y lo traigo en el subconsciente, entonces ahí sí fue lo que... La ventanita que se abrió de mi subconsciente y salió eso. Pero en serio, no lo considero ni ligeramente descabellado. Fíjate, lo que me dices. Es como, entonces, como que para ti pensar, pintar de alguna manera es terapéutico, porque vas sacando lo que hay, decías tú, en el subconsciente. Más que terapéutico, como lo veo, bueno, sí, es como salud mental. Porque en yoga y en estas filosofías orientales se llama el estar en el ahora. Entonces, tu mente, tu cuerpo, incluso tu espíritu tienen que estar alineados. Entonces, por ejemplo, pasa que estás enojado con tu mejor amigo, ¿no? Ya se te hizo tarde y vas caminando a la escuela. Entonces, tu cuerpo está caminando a la escuela
estás pensando en lo que te enojaste con tu amigo y entonces estás todo distorsionado. Entonces cuando yo estoy pintando, estoy completamente alineado porque es el momento, estoy pintando, mi mente está en la pintura y mi espíritu está en la pintura. O sea, estoy completamente alineado. Que eso es, yo digo que son mis pedacitos de, mis islas de paraíso. Ok, en este. No, pues sí, se oye bastante difícil de lograr en cualquier arte, yo creo que es complicado. Y además te da como un, decías tú, como una felicidad suprema. Sí, no, pintar, yo pintando soy feliz. Y vamos a ver la siguiente pintura para que nos platiques aquí qué era lo que estabas sintiendo. Ay, bueno, este ha sido de los momentos más felices de mi vida. Les platico, este se llama Giverny C1. Es un óleo sobre tela, es de 70 por 90 centímetros y es uno de los cuadros míos que están en la colección del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que tienen una colección impresionante de pintura con, o sea, me encanta estar ahí porque hay pintores muy famosos, muy reconocidos, que tienen obra ahí y el que estén unos cuadros míos ahí me llena de, la verdad me llena de orgullo. Bueno, esto empezó en el día más feliz de mi vida, bueno, uno de los días más felices de mi vida. Pude ir a Francia y en la casa de Monet, que es mi pintor favorito, que se llama Giverny, empecé a tomar fotos, pero las fotos no tenían que ver nada con lo que yo estaba viendo, porque el agua es muy transparente, entonces reflejaba el cielo y hacía el agua muy azul. Entonces se veía preciosa las fotos, pero no era lo que yo estaba viendo. Como siempre viajo con mi acuarelas y mi cuadernito y todo, empecé a hacer acuarelas. Entonces me dio tiempo de hacer 4 acuarelas para buscar los colores que veía Monet en su lago. Entonces yo creo que estuve como 5 horas ahí. No la sentí, fui infinitamente feliz y ya que regresé a México, dije, tengo que repetir esas sensaciones y fue que empecé a hacer series de cuadros basados en las acuarelas que hice en Giverny. Que lo que te cuento, esas acuarelas son mis apuntes, son mías, o sea, esas no me puedo deshacer por ningún motivo. Porque cada vez que las veo, hace cuenta casi como caja de música, empiezan a salir así las notas de felicidad. Entonces tengo esa acuarela enfrente de mí y salen obras así de alegres. Que por ejemplo en el hospital, gente que está, siempre que estás en un hospital no es tu mejor momento. Ver algo alegre, algo en que como posar la vista, es bonito, ¿no? Que te dé un poco de calma a lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, esta obra me encanta. Perfecto. Bueno, pues nosotros pasamos a la obra que sigue y esto es... Esta se llama Materialización. Este también es óleo sobre tela y es de 80 por 80. Ese es un cuadro, literalmente es un cuadrado. Exactamente. Y este para sacar esta obra que es muy amorfa, tuve que hacer un entramado en el fondo. El entramado sí salió, era lápiz y fui haciendo líneas y líneas y líneas. Y ya que dije, bueno, ya, acabé con el entramado, a ver qué veo. Entonces vi esta figura, entonces ya la delineé y quería ponerle colores fuertes y ya le puse los colores que escogí. Y es completamente abstracta. O sea, no representa nada en especial. Viene completamente dentro de mí, pero no es como el otro cuadro de improvisación. Que esa sí fue como casi que me la troné y la hice. Sino esta viene de adentro de mí, pero con un método, como algo más pausado, más pensado, que es así como soy yo.
que déjame contarte que esto tiene que ver muchísimo con el pintor expresionista, que fue el programa anterior, Kandinsky. Cómo él sacaba también sus cosas abstractas, también ponía alguna arquitectura atrás del cuadro y ya sacaba lo abstracto. O sea, tampoco era, que es casi casi como sacan en las películas, que cierras los ojos y pones la mano en el lienzo y a ver qué sale. O sea, no sucede así. Pero sí salió algo que tenía dentro y fue algo que fue muy, muy agradable. La gente que ha visto este cuadro me ha dicho, está bonito, los colores están alegres, está padre el cuadro. Y bueno, también en esta ocasión se nos ha ido rapidísimo el tiempo, vamos a pasar con la última pintura. Esto es algo como mucho más relajado, yo lo veo. Sí, y también salió de Giverny. O sea, Monet tiene el registro completo y absoluto de los nenúfares. Entonces, hacer un nenúfar, automáticamente dicen, ahí estás copiando a Monet. Entonces, sacar de su lago algo diferente fue un verdadero reto. Lo logré. Entonces, son los colores que él veía, los colores que hay ahí, pero súper amplificados. Entonces los hice como nubes, entonces hay una nube amarilla, una nube rosa, una nube roja, y encima de estas nubes de colores puse los ovalitos, que son, haz de cuenta, como una interpretación de los lirios acuáticos. Y es una obra, digamos, completamente con mis colores, con lo que yo viví, con lo que yo sentí. Y por supuesto que me estoy inspirando en el mismísimo lugar que se inspiró Monet, que es mi pintor favorito. Repito, si yo fuera millonario, tendría un cuadro de él, definitivamente tendría un cuadro de él. Y fíjate que esto, bueno, yo cuando lo vi, si no fuera por el nombre, porque no nos has dicho el nombre, ¿esto se llama? Ay, sí, nenúfares rosa fuerte. Y fíjate, si no fuera por el nombre, yo habría pensado que es algo así como una galaxia. Porque se ve así como estrellas, como aros ahí de pronto, círculos que me dan a una galaxia. Pero ya ahora que lo mencionas, por supuesto, como una reinterpretación, una nueva visión de un nenúfar, por supuesto no se parece además a ninguna pintura de Monet, pero a mí me gustaría preguntarte, en este caso que estás haciendo algo, como viviendo quizá un proceso similar que Monet, ¿qué es lo que se siente o cómo te atreves a poder hacer una reinterpretación de aquello donde él estaba, cómo él se inspiraba? ¿Cuál sería como la parte más complicada? Pues él solito nos dio las pautas. Haz de cuenta que hay muchos cuadros de él que pintó así muy detallada la flor. Bueno, detallado en impresionismo, ¿no? Claro. Pero se veía muy bien la flor, el puente y todo. Pero ya al final de su vida, todos los pintores ya iban hacia lo abstracto. Todos iban más rápido, más lento, pero ya lo abstracto era el siguiente paso en la pintura. Y entonces, en un museo en Londres, tienen una pintura de su puente, pero es completamente abstracto. Entonces dije, qué increíble que él mismo se atrevió a hacer algo abstracto de su obra. Yo, pero por supuesto que también puedo hacerlo, okay. Entonces fue que él solito me dio la pauta, o sea, hasta eso hizo, me dejó la mesa puesta para hacer algo abstracto con su foco de inspiración. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, pero antes de terminar me gustaría que nos recordaras esta invitación a tu exposición en la galería, que va a estar todo el mes de junio. Si nos pudieran también poner la imagen para que nos des las fechas, la dirección y los detalles de esta exposición. Bien, va a ser del 3 al último sábado de junio en Atizapán. Se llama Avenida San Mateo número 42, que es el Centro Cultural
del arte. Este es mi Facebook, ahí está la invitación y ahí me pueden seguir. Ahí ir viendo qué voy haciendo, qué voy viendo, los programas. Esta es la invitación. Y pues me daría mucho gusto que se dieran una vuelta y a ver mi obra y pues más adelante comentarme qué piensan, qué ven, qué sintieron de ver mis cuadros. Eso es una retroalimentación valiosísima para mí. Muy bien, pues varias de las pinturas, entonces las vamos a poder ver ahí en vivo. Exactamente. Pues te agradecemos mucho, Juan Carlos, la verdad es que siempre es un goce estar contigo haciendo este recorrido a través de la pintura, y pues ya saben, no se pierdan porque vamos a tener, la verdad es que nos decía Juan Carlos, para elegir algunas de sus pinturas es como elegir al hijo favorito, ¿verdad? Ah, exactamente. Es complicadísimo, pero no se pierdan el siguiente programa porque vamos a tener más de un viaje a través de la pintura. Yo soy Alma Rangel, nos estuvo acompañando el pintor Juan Carlos Berumen, te agradecemos mucho. A ustedes por invitarme a este lugar tan, tan agradable. Y bueno, pues como siempre quiero agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo me despido, pero no se despeguen de la programación de DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós. Hasta luego. Se me va a pasar rapidísimo. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.